So I'm very happy that Ian brings in English. She promised that she's going to do that, read that. With her friends. So I'm very happy about that. I'm very happy that for her to start in Indonesia. Robin can peace for you. Entonces dice el impresor que está muy contento que aquí en Valencia, Ángela, la hija de Ángela, la directora, entonces que ha prometido que va a empezar esto aquí con sus amigos, entonces que está muy contento de que lo vaya a hacer, de estar esto que Ricoche llama la paz o el amor bondadoso para la juventud. She took the responsibility recently when she came to the retreat in France, also in the same time. So I'm very happy about that. So that will start with herself and our friends. So all our friends in Valencia to bring peace to the world. Entonces, dice Rinpoche, otra vez está muy contento porque Ángela ha tomado esa responsabilidad cuando en el retiro que estuvo en Francia, en el centro de Baralloghini, en el sur de Francia. Entonces, que está muy contento de que ella toma esa responsabilidad de empezar en Valencia eso con sus amigos y amigas y que para trabajar por la paz en el mundo. And also, ideas also from different religions, young people from different religions also. Muslims, Hindus, Christians, various religions also to have religious interfaith. However, there can be also the leaders of religion also can be done that they have interfaith. So it's antidote to the war, you know, the religious, to stop religious wars, things like that in the world. And, you know, between different religions, wars has been happening for, you know, for so many hundreds and thousands of years, so to antidote to that. Y también se puede con la gente joven de diferentes creencias religiosas, pues musulmanes, cristianos, etcétera, también se pueden organizar encuentros interreligiosos que también se pueden desarrollar con los líderes religiosos. Entonces, y esto es como antídoto a la guerra, porque podemos con esto evitar guerras religiosas que durante cientos y miles de años han ido sucediendo entre las diferentes religiones. Entonces, estos encuentros interreligiosos pueden actuar como antídoto a estas guerras. And also, and also recently, these past years, in America, group of scientists. I think from the maybe university, Harvard University group of scientists, they checked about how it makes difference to their health. People who live their life with good heart, you know, thought of benefiting others, and people who live their life with self-charity and poverty. The scientists from Harvard University in the United States, from Boston. So they did, they did research, and they found out that people who live their life thought of benefiting others. I don't remember the particular name. It's a heart disease, something subtle. I don't remember the name. But they discovered that people who live their life thought of benefiting others with that attitude in their life, they don't have difference. They don't have that. And people. who live their life only think about oneself. Seeking happiness for oneself. And those people have this I don't remember the particular term and but something to the heart, something more subtle. So they find people who live their life with the the self-centered mind. So the experiment, there are two questions to those people. First thing is, can you give money to somebody who
you know, put the money back or somebody, says experiment checking the person's good heart. You know? Then the next, the person says yes. Then the next question is, that person want to stay at your home, would you give a place? And then the second question. Then third one, I forget. Then you see, that makes it more difficult, you see, because you see, that's what you can give, you see. That makes it more difficult. So second question is what you can offer place to stay at your house. Then third one, I don't remember. I don't think what you can do the body. So you can burn them, but not that one. Anyway, so I don't remember. So they check their category of questions. So it makes it harder, you see, like that. Check the person's how much good heart, generous, kind the person is. And so then definitely it is proved through Western science that people who live with good heart, total benefit others, definitely that affects the health. It has better health, and particularly this heart situation like that, and so it is definitely proved. And so therefore, then the question with the religion, how to develop compassion? So they have been checking for different religious people. They check to the, I think Muslim or Hindus, linkage Christianity, but they check with Christianity, and different priests have different. They didn't agree with each other. So they didn't get a complete answer for general compassion. So then they discovered, you see, the Buddhism is the only one that we should, I think, particularly relating to Tibetan mind Buddhism, so it's the only one that has a complete answer. How to develop compassion. So recently, I did. So they wanted to research. I think maybe 30 students, something that they did. 30 students like that. They had to sign, and then they did 3 months meditation. And then, so I did 2 days course, giving a talk on the bodhicitta. I did train the mind bodhicitta, the 7 techniques of mind cause effect. Then the exchange ones for others, I didn't get done. So then the Rinpoche did that part. And so then they did 3 months meditation on that. I don't know how much meditation it is, but I heard the first 2 people the first 2 people, 2 teachers from Switzerland or student. Who have been a school teacher in Switzerland to our students. So they did the checking, they did the experiment on them with machines, you know, and they implemented the compassion. So then they said it was very successful. I didn't understand. So 2 of our students from Switzerland? They used to be a school teacher in Switzerland, okay. So they came to the United States. Actually, we have one university education school for the little kids, you see. So they came there to teach for them to have the school. So then, during that time, the course happened, and they participated, and then before they leave, the group, there's one Tibetan doctor of Dharamsala, Mawalaki. And the group from the Harvard University, and so did experiment, and they found successful. Good.
University in Harvard. Harvard. And there's such people doing research from Harvard University. Thank you. Entonces, también recientemente, estos años pasados en América, en los científicos de la Universidad de Harvard, que está en Boston, en Estados Unidos, pues, analizaron cómo afectaba el desarrollo o la relación de buen corazón y egoísmo a las vidas de las personas y a la salud, ¿no? Entonces investigaron y encontraron que la gente que vivía con esta actitud del buen corazón tenían menos enfermedades del corazón de una cosa particular, dice Rinpoche, y no recuerda qué enfermedad era, que es algo sutil relacionado con el corazón. Entonces, y descubrieron que la gente con esta actitud no tenían ese tipo de enfermedad. Sin embargo, la gente que pensaba en sí mismo mucho y tan solo buscaba la felicidad para sí mismo, etc., sí que tenían esta enfermedad, dice Rinpoche. No recuerdo el término, es algo en el corazón que afecta a la estructura sutil del corazón. Entonces, encontraron que la gente que tenía esta mente egoísta sí que experimentaba esa enfermedad. Entonces, dice Rinpoche que el test estaba basado en tres preguntas. El primero era, ¿puedes dar dinero a alguien que lo necesite, a un mendigo y demás? Luego lo iba complicando y decían, ¿y si necesita, le dejarías estar en tu casa? Y la tercera, dice Rinpoche, que lo ha olvidado, ¿no? Pero que era un poco más difícil. Estaban estructuradas cada vez con mayor dificultad y dice Rinpoche que no cree que la tercera sea el que le podrías dar tu cuerpo o algo así, no, dice que no cree que sea eso. Entonces, analizaron este tipo de categorías de mayor dificultad y entonces, viendo el tipo de persona, el tipo de generosidad o de persona generosa que eran. Entonces, está probado, pues, por los científicos que este buen corazón, el deseo de beneficiar a los demás, ayuda con seguridad a la salud, a tener una mejor salud. Eso es algo que está comprobado. Entonces, luego dice que el estudio seguía hablando de cómo las diferentes religiones, cómo desarrollaba la compasión. Entonces, dice, pues, no sé seguro si entrevistaron a hindús, sí que entrevistaron a sacerdotes cristianos y el estudio daba como resultado que no se ponían completamente de acuerdo en la técnica y que no daba una respuesta completa. Y que sí que el budismo, y dice Rinpoche que el estudio decía que en concreto el budismo tibetano mahayana sí que tenía una respuesta completa de cómo desarrollar la compasión. Entonces recientemente también este grupo de científicos de Harvard querían investigar el aplicar esta técnica de desarrollar la compasión según el budismo tibetano en personas que hicieran un retiro de 3 meses de meditación. Entonces pidieron a Rinpoche que enseñara. Entonces fueron 2 días y el Rinpoche enseñó la forma de desarrollar la bodhicitta según los 7 puntos de causa y efecto. Y luego Rinpoche ofreció que Ribu Rinpoche, que es un maestro de la Mapa, enseñara la otra técnica, que es el intercambiarse por los demás. Entonces dice Rinpoche que había dos estudiantes de Suiza, que son estudiantes, quiere decir discípulos de Rinpoche, que fueron investigadas por este grupo de científicos y ellas empezaron a meditar. Y que sí que estas dos estudiantes, el resultado fue muy exitoso. Estas dos estudiantes, de hecho, habían ido a Estados Unidos porque hay una escuela de educación universal allí y son maestras de escuela y habían ido a ser maestras en esa escuela de educación universal. Y también creo que había, durante ese tiempo de este curso, de estos 3 meses, que también había un médico tibetano, Nawa Rabje, investigando. Also, it is mentioned one book that one husband is doctor and all the wife is, I think, psychologist, and there's a book and from their analysis also mentioned that
your positive mind, pure mind, you see, that's the one which heals the cancer. So if the person has cancer, so cancer is caused also from where it comes, from your impure mind, negative thoughts, you see. And then also healing is the book, this Western, the psychologist book, or the, said that, you see, also, you know, the cancer healed by your own pure mind, the positive thought, that you see. So those others who are psychologists, the doctors, they also, they say, through the analysis also, they say, Entonces también se menciona en un libro que es, por lo visto está publicado, son un médico, una pareja, un médico y una psicóloga. Entonces en el libro se hace la investigación, el análisis, donde se llega a la conclusión de que es tu mente positiva, tu mente pura, lo que puede llegar a curar, dices, el cáncer, ¿no? Si la persona tiene cáncer, porque el cáncer viene de, según lo que dicen aquí, viene de tu mente impura y de tus mentes negativas. Entonces este libro occidental también dice esto, ¿no? Que el cáncer puede curarse debido a tu propia mente pura, a tus pensamientos positivos. Entonces vemos cómo, según el pensamiento occidental, la psicología, los médicos, a través de ese análisis también lo explican de este modo.